Y tenemos que hacer alusión al coronavirus y sobre todo, bueno, el trabajo que se desarrolla aquí en la provincia de Entre Ríos. Investigaciones por parte de especialistas, en este caso a través del COES de Gualeguaychú. Y es por eso que vamos a hablar acerca de este trabajo que comienza a desarrollarse. Estamos en contacto con nuestra corresponsal en Gualeguaychú, con Sabina Melchiori. Sabina, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? Buen mediodía. Bueno. Así es, del equipo del COES local, en realidad concretamente los profesionales médicos de Fidel COES son quienes tienen a cargo todo el estudio de lo que va surgiendo en pos de evitar la propagación del coronavirus, como si también salvar las vidas de los pacientes, sobre todo aquellos de riesgo que contraen la enfermedad. Es así que hay tres cosas por el momento, pero ya nos adelantaron que vamos a escuchar un nombre nuevo dentro de pocos días. A ver, ¿de qué se trata? Sí, es un nombre nuevo. El nombre nuevo te lo debo porque es complicado como los que venimos escuchando, ¿no? O sea, de casualidad ya sé pronunciar ivermectina. Exactamente, que se vaya familiarizando la gente con este término. Nosotros también. Sí, pero vamos a escuchar uno nuevo dentro muy poquito que tiene que ver con el tratamiento de la gota, pero mucho más no puedo adelantar. Ah, bueno. Por lo pronto, Martín, sí, lo que tenemos es el estudio de la aplicación del plasma de convaleciente de manera más temprana de lo que se está haciendo hasta el momento, es decir, no cuando el paciente está grave, sino en aquellos pacientes que contraen coronavirus y que son de riesgo, aplicárselo inmediatamente o antes de lo que se estaba realizando, que era cuando llegaban a un estado de gravedad. Bueno. Eso por un lado. Y después lo que van a encarar estos médicos que integran el COES de Gualeguaychú es un estudio sobre la aplicación del suero equino y de la ivermectina. Esto no estamos, vamos a aclararlo bien, no estamos hablando de que van a hacer estudios aplicándole estos tratamientos a pacientes acá en Gualeguaychú. Ah, eso bueno. No se va a hacer. Estamos hablando de estudiar lo que va saliendo en los lugares, en los países del mundo donde sí están preparados para realizar este tipo de estudios, que son muy, muy exigentes y tienen un protocolo muy minucioso, por supuesto, y que no se hace. En Gualeguaychú no se hace, por ejemplo. Lo que sí van a hacer es hacer este seguimiento, estudiarlo mucho y atenerse a los lineamientos que vayan llegando tanto del Ministerio de Salud de la Nación como del área provincial, para, por supuesto, ir ayornándose e ir aplicando este tipo de tratamiento a los pacientes que así los requieran. Es como cada tratamiento es para determinado tipo de paciente también. Así que en eso están, ¿no? En estudiar, estar atentos y tratar de contribuir, por supuesto, a sobrellevar esta pandemia que todavía nos atraviesa, ¿no? Bueno, claro, uno se imaginaba en una primera instancia que era una prueba en un laboratorio, pero está bien la aclaración, siguiendo de cerca a aquellos especialistas que trabajan en esta materia. Por eso van a investigar todas las pruebas que sí ya se están recolectando en diferentes puntos, digamos, ¿no? Exactamente. El infectólogo Ignacio Burlot, que está desde el minuto cero también formando parte del COES y muy involucrado en todo esto en Gualeguaychú, nos explicó de manera muy clara, muy precisa, en qué consiste todo esto e incluso para qué tipo de pacientes se aplicaría tanto el suero equino como la ivermectina o como el plasma de convaleciente, ¿sí? Así que podemos compartir la entrevista que le realizamos hace unos poquitos minutos. Bueno, muy bien. Si te parece bien, entonces gracias, Sabina. Vamos a compartir lo que decía este especialista. El suero equino está probado por ANMAT y el plasma de convaleciente está probado y avalado por distintas, digamos, instituciones, sociedades científicas y, digamos, instituciones nacionales. Entonces, bajo esos lineamientos los estamos utilizando, el plasma de convaleciente ya lo estamos utilizando, basado en un estudio argentino publicado en una revista muy prestigiosa que se llama New England Journal of Medicine. El trabajo de Fernando Pollack demostró que el uso temprano de plasma dentro de las 72 horas en pacientes mayores de 60 años o mayores de 75 años
mayores de 60 con comorbilidades, cuando todavía no están con enfermedad grave esos pacientes, puede mejorar el pronóstico a largo plazo. Eso lo estamos haciendo, esta semana ya empezamos con esa estrategia de infusión de plasma tipo hospital de día, se llama, que es que el paciente viene, se infunde el plasma, se lo controla durante una hora y vuelve a su lugar a cumplir el aislamiento sin internación. Y ya lo hemos hecho en 6 casos que hasta ahora la evolución ha sido favorable. Anteriormente el plasma se aplicaba cuando el paciente ya estaba grave, ¿no? Exactamente, exactamente. Aplicábamos en pacientes con enfermedad moderada.